están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como ven, hay muchísimas cosas diferentes en este canal, tanto el intro como un nuevo look. Esto es nuevo para la gente que no me sigue en Instagram. Así que si tú no me sigues en Instagram, acá spot publicitario, ve y sígueme porque por ahí estoy montando diferentes cosas de mi diario de vivir y cómo accidentalmente como me tinturé el pelo accidentalmente. Yo normalmente les digo de qué es el video, cómo se llama el video, pero realmente al día de hoy no sé cómo se va a llamar. Básicamente esto es un vómito de muchísimos videos, de muchísimos recortes de mi vida en septiembre. Que resulta que en septiembre no grabé un video completamente, sino que hice muchísimos videos y al final nunca los terminaba. Así que este video se va a tratar de echar el chisme y contarles por qué nunca terminaba mis videos, por qué me tinturé el pelo y terminé así. Y bueno, también para que chismeen todos los videos, el vómito de videos sin contexto, pero espero que les guste. Yo creo que este canal lo creé mucho con el fin de que en unos años mirara mi vida hacia atrás y pudiera como recordarlo con estos videos, así que no los voy a borrar y los voy a subir. Son videos sin contexto y con mucho chisme, así que no siendo más, comencemos. Resulta que yo estaba súper emocionada porque se los juro que yo no iba a la playa desde el 2017, más o menos, estamos en el 2021 y pues bueno, estaba súper emocionada y yo voy a hacer un video antes, durante, después, no, fue pucha, esto van a ser como 5 videos de solo vlog. Me fui para La Guajira, algo que pues, nunca había hecho, nunca había viajado a La Guajira, estaba súper emocionada y el video empezó súper bien. De hecho, el último video es primer día en La Guajira, primer y último día prácticamente, porque resulta que allá no fui capaz de grabar, no sé psicológica, emocionalmente dónde estaba yo, pero no sé, no, se los juro que no fui capaz de grabar y no fue por pena o vergüenza de mis amigos, porque antes ellos eran los que me decían como Estef, graba videos, está súper bacano, por favor graba. No grabé. No grabé y básicamente acá les tengo como 3 minutos de resumen de todo lo que vi en La Guajira. Miren, estamos celebrando los 5 años y medio. Y Felipe mandó a decorar el lugar divino, hermoso, precioso. Vinimos a uno de los recomendados, uno de los primeros recomendados de TripAdvisor, que es Casa Cocote. Cocote. Casa Cocote. Y pedimos un plato de entrada que son albóndigas de pescado. Y el plato fuerte que es filete de mero. Filete de mero en salsa de camarones. Y pedimos 2 cócteles del día. Vamos a ver qué tal y ya les cuento. Hola amigas, ¿qué tal? Les cuento que ayer casi no grabé mucho, no sé, estuve como maluca durante todo el día, fuimos a unas playas, casi no hizo sol, nos llovió, fuimos a ver el partido de Colombia, en la noche cené románticamente con mi novio porque estábamos de aniversario y bueno, hoy ya es un nuevo día, hoy por fin literal salió el sol en Palomino, vea, les voy a mostrar cómo se ve bonito. Hoy tenemos planes de ir a desayunar a un hostel que se llama Pavo Real. Los desayunos se ven. Así que vamos a ver qué tal. Después de eso vamos a ir a la playa a caminar hasta la desembocadura de San Salvador. ¡Buenos días! Hoy es un nuevo día. Miren, vamos para la playita. Y miren la mochila que me compré ayer. No les había mostrado. Súper económica, como a 20 mil pesos. Que nos ha acompañado durante todo el viaje, literal. Divino. Miren la tempestad que está cayendo. Baby shampoo, come and save me. I've been missing lately.
Cuando terminé de editar esos 3 minutos, se los juro que me sentí tan vacía, tan triste. O sea, ustedes no saben lo que yo sentí, porque dije, juepucha, desaproveché una semana de contenido, que pude haber grabado 1000 cosas que se pudieron haber hecho virales, porque era la Guajira y la gente busca muchísimas cosas en YouTube de eso. Pero bueno, nada podía hacer. Después de eso, tuve una semana bastante interesante, donde tuve que viajar a Bogotá por cosas de trabajo, y ese fin de semana completaba con mi cumpleaños, una amiga de Bogotá se venía conmigo. O sea, era una semana brutal, nunca antes vivida por mí, y yo dije, voy a hacer un vlog de una semana conmigo, o sea, esto va a ser genial, ta ta ta. Empecé a grabarlo, adivinen qué, no lo terminé porque, o sea, sentí lo mismo que sentí en la Guajira. Es como no sé qué, que no me deja grabar, no es pena, no es nada. Así que cuando llegué de allá vi que no había hecho nada, o sea, simplemente como que empecé a grabar y nunca lo seguí. También me sentí súper mal conmigo misma, es que ustedes no saben lo que yo siento, es que no sé con qué otra cosa poderlo comparar, pero es como que estar súper emocionado por algo, quererle meter de todo a algo, a un proyecto, y al final no poderlo hacer por distintas razones psicológicas o emocionales que no entendía en ese momento. Después se venía mi cumpleaños, entonces iba a hacer un cambio de look, y con eso grabé el inicio de este cambio de look, que quiero mostrárselos porque es que ustedes me ven el pelo ahorita. Es básicamente más o menos parecido a lo que yo quería. Pero el primer día, ustedes no van a creer, o sea, yo dije, me tiré el pelo. O sea, me tiré el cabello. Eso fue lo que mi mamá me dijo apenas me vio. Yo entré así, con mi nuevo color, y mi mamá me vio y me dijo, te tiraste el pelo, te tiraste el pelo. Y bueno, sí, ese día me sentía bastante mal, y ese día le había prometido a ella llevarla a un centro comercial, así que yo en el centro comercial brillaba, o sea, ustedes me podían ver a 500 kilómetros de distancia. No los voy a dejar con la duda de cómo realmente me quedó el color ese primer día y cómo me sentí de mal, así que aquí van los clips. Me pucha, esto es naranjado, me voy a morir. ¿Saben qué? Estaba haciendo la prueba en este pedacito de cabello y dije, a la mierda, Tilín, me voy a hacer todo el cabello de nuevo. Después de eso, se suponía que iba a seguir grabando cosas súper interesantes de un glow up para mi cumpleaños, pero resulta que no grabé nada porque me sentía exactamente igual psicológica y emocionalmente. Les cuento que mi cumpleaños no fue el mejor cumpleaños. Yo esperaba que fuera el mejor cumpleaños de la vida, porque los 25, no sé, yo siento que los 15, los 18, los 25 años y los 50 años son como fechas demasiado especiales, pues como años muy especiales, no sé por qué. Y bueno, hablando de eso, también los cumpleaños para mí son súper especiales. O sea, yo prefiero 1000 veces el cumpleaños que la Navidad, no sé por qué. Yo siento que es algo demasiado lindo como para celebrarle la vida a la gente. Y para mí mi cumpleaños, se los juro, es magia. Y este año... Ustedes no saben, yo estaba muy emocionada, y faltando menos de 24 horas para mi cumpleaños estaba así. Ese día estaba muy mal, y esperaba llorar toda la noche y al otro día levantarme bien, pero se los juro que me levanté, me tomé una pastilla para dormir, a las 5 de la mañana me levanté otra vez llorando. Ese día tenía que trabajar, me tenía que conectar a reuniones, llamé a mi jefe y le dije, no me puedo conectar con cámara, no voy a prender la cámara. Y me dijo, ¿cómo así? Pero estás cumpliendo años, te tenemos que ver. Y se los juro, o sea, para ese momento mi cara ya estaba así, parecía que me hubiera picado, que me hubiera atacado un enjambre de abejorros en la cara. Me sentía súper mal, me sentía súper fea, me sentía súper triste y miserable por estar el día a día de mi cumpleaños. Y yo creo que eso fue lo que más duro me dio, porque donde a mí me hubiera pasado eso cualquier día, como va y viene, pero el día de mi cumpleaños, el día en que yo me sentía que yo me tenía que sentir especial, me estaba sintiendo como lo peor.
yo miro hacia atrás y agradezco demasiado porque la pasé muy bien el día anterior que me fui a rumbear con mis amigos. Ese día agradezco demasiado a mi mejor amiga y a una amiga que me sacaron y me llevaron, y fue como que borrón y cuenta nueva, por favor piensa en algo nuevo. Entonces ese día me sentí demasiado amada por mucha gente. Y bueno, al final pues como que las cosas ya pasaron, me sentí súper bien. El fin de semana ya mi novio me sacó, yo le dije, vuelve a celebrar el cumpleaños desde cero, porque es que el día de mi cumpleaños no fue mi cumpleaños. Y como el buen alcahueta, me lo volvió a celebrar y me llevó a un lugar que quería ir. Desde hace rato había comprado pues y reservado esto, era como un show de caballos. Ahí me encantó, se lo juro, me encantó, me pareció algo súper lindo. Miren este vestido tan hermoso y espectacular. Mirenlo por detrás. Hoy estoy cumpliendo años y mi novio me vino a celebrar el cumpleaños a Alberta. ¿Quieres salir? No, no quieres salir. Venimos a un show de caballos y era como una tarde, no sé, porque era como con paella, show de caballos, una entrada, era como una tarde española porque los caballos eran españoles, ¿cierto? Venían directamente desde... No eran de esos caballos grandes porque españoles, fue... Ay, pero es que la gente no sabe, yo no sabía que era un caballo español y los caballos españoles son esos como gigantes, súper lindos. Y esos son todos los clips represados que tenía, realmente no tenía muchos, pero más básicamente ese fue mi septiembre. Viaje, tintura de cabello, el viaje a Bogotá, no grabé absolutamente nada y mi cumpleaños. Pasaron muchísimas cosas cool de las cuales hubiera podido sacar mil videos, pero pues no salieron. Y ahora sí les voy a contar qué fue lo que me tenía. Es que yo siento que tengo una bola y un enredo de sentimientos que se los juro que he intentado mil cosas y nada como que me ayuda a desenredarlos. Habían cosas en mí que estaban totalmente bloqueadas y no sé, emociones muy bellas. Hace poquito, literal hace que 4 días, hice una terapia de Reiki y me ayudó muchísimo en muchísimos aspectos. Salí de la terapia al día después que me enfermé horrible de la terapia, y cómo me sentí los días después de la terapia, o sea, ha sido un cambio bastante radical en mi vida. No les voy a decir que ya estoy bien y que soy perfecta, porque es que realmente faltan muchísimas cosas por resolver en mí, que yo se los juro que al día de hoy no entiendo de dónde salen tantas cosas y tantas vainas y tantos sentimientos y tantas emociones y tantos pensamientos. Pero estoy trabajando en ello, espero no rendirme con este proyecto, no rendirme con Instagram. Estoy muy feliz haciendo las dos cosas, pero se los juro que hay días en los que me levanto y digo, voy a hacer esto y no soy capaz. O sea, no es pereza, no es procrastinación, no. No sé, es como que se me bloquea algo en mí, como que no me permite hacerlo. Bueno, nada, yo solo quería echar chisme y mostrarles los videos que había grabado durante septiembre. Y me encanta compartir con ustedes. O sea, ustedes no saben, no se imaginan lo mucho que vamos a hablar por acá. Yo con Instagram me conecto mucho, pero siento que por acá me conecto mucho más, porque si ustedes se ven este video, si ustedes van a Instagram, cliquean en mi biografía o se suscriben a mi canal, quiere decir que les gusta mi contenido y se conectan con mi contenido, y yo me conecto demasiado con ustedes, así que me encanta echarles chisme de cómo me siento, de que la vida no es perfecta y que a veces uno desaparece por ciertas cosas. Así que espero que les haya gustado. Si eres nuevo por acá, llegaste en un video demasiado sentimental, pero acá está el botón de suscribirse. Coméntame acá abajo qué videos te gustaría que hiciera, porque realmente tengo muchísimos en mente, pero ajá, quiero saber qué les gusta a ustedes. Chao. Bueno, y así terminó nuestro día. ¿Qué va a ser?
Es que ya no sé grabar, hace mucho no grabo.